Bueno, nosotros hacemos parte de un grupo de 5 senadores de la Comisión de Seguimiento al acuerdo laboral firmado entre el SENA y su dirección con SINDESENA, que es el sindicato que firma este acuerdo con el Gobierno Nacional. Dentro de los puntos y aspectos fundamentales está la incorporación de 3.000 nuevos funcionarios al SENA dentro de los 30.000 funcionarios que están hoy tercerizados por esta entidad. Además de esto, se está hablando de buscar el mejoramiento de las condiciones del SENA para la mejor atención de los estudiantes y salir así pues a una vida laboral en unas mejores condiciones profesionales. Y se acuerda también en esta comisión de seguimiento que para el mes del año 2018 pues se concreten estos 14 puntos del acuerdo a efectos de garantizar no solamente los derechos de los trabajadores, el fortalecimiento del SENA, sino también mejorar las condiciones, la pertinencia y la calidad educativa de todos los estudiantes que están hoy en el SENA.